Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y director del CITRANS. Doctor Feria, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? Pues vamos a platicar sobre la importancia, y seguimos platicando sobre esto, que hemos iniciado en dos ocasiones anteriores, de la importancia que tiene la actividad y las actividades planeadas en el CITRANS para la investigación tanto científica como tecnológica de la Universidad de Guadalajara. Y precisamente en esta semana pasada que no tuve esta entrevista es porque andábamos en Japón, en Tokio precisamente, atendiendo una invitación que se me hizo para presentar una ponencia precisamente sobre el CITRANS y este punto. Y con todo gusto, pues, no nada más presenté la ponencia, sino también se me invitó, pues, a revisar y evaluar unos equipos de vanguardia, del cual uno ya lo tenemos en el CITRANS, que es el microscopio electrónico de transmisión, con un aditamento de espectrometría de rayos X de energía dispersiva, en que además de analizar la superficie de los elementos que se estudian en este microscopio electrónico, que pueden ser material animal, material vegetal, minerales, madera, en fin, la aplicación que tiene pues es enorme, no nada más en el terreno de las ciencias biológicas, médicas, biomédicas en general, sino también para la industria, para las empresas. Y curiosamente el microscopio electrónico que nos referimos ahorita ha dado más servicios a usuarios de empresas y de industrias que a grupos de investigación científica en las áreas de la salud y de la biología en este tiempo que está instalado de manera temporal en uno de los centros universitarios. Cuando ya esté terminado el edificio y se tenga ya conexión de corriente eléctrica y agua, pues se pasarán estos aparatos, este microscopio, más todos los demás aparatos que se han comprado para el CITRANS, pues se instalarán en el nuevo edificio y se tendrá pues la posibilidad ahora sí de hacer una promoción amplia para que estos pues servicios puedan estar al alcance de los grupos universitarios, de las empresas, de las industrias y de otras instancias de investigación de la región. Y es precisamente a este respecto pues que quería referirme en esta ocasión, en donde también junto con otro investigador, el doctor Milton del CUSEI, Milton Vázquez, pues analizamos él precisamente mientras yo estaba en el microscopio de barrido electrónico. Él estaba analizando un espectrómetro de muy alta capacidad que analiza nanopartículas para precisamente incursionar y apoyar a los grupos de nanociencias de la Universidad de Guadalajara y de toda la región. Es un investigador extraordinario que tiene una capacidad de análisis y de trabajo pues muy, muy buena y muy valiosa, no nada más para el CUSEI, sino para toda la Universidad de Guadalajara. De manera que esta incursión, esta invitación que nos hicieron, pues resulta muy, muy valiosa, muy benéfica, como menciono, en beneficio del desarrollo de la investigación científica y tecnológica, que beneficia no nada más a los investigadores ya formados, sino fundamentalmente a trabajos que están realizando nuestros estudiantes graduados y estudiantes de licenciatura en el desarrollo de sus tesis, y que desde etapas muy tempranas en su formación pues van a estar y están ya en contacto con este tipo de tecnología de punta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en esta ocasión quería compartir con la audiencia de ustedes. Pues muy interesante, doctor Feria, sobre todo que lo hayan invitado a Japón a hablar del CITRANS, en un país donde se tiene tanta tecnología, ¿no?
Así es, exactamente. Muy bien, como siempre, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Es el doctor Alfredo Feria, director del CITRANS. En otros